me robó mi vida. Buenos días. Buenos días. ¿Acaso no fuiste a casa anoche? No estabas bien. No quería que estuviera sola. Al menos el sofá estaba cómodo. Gracias por quedarte conmigo, Ates. ¿Podemos hablar? Está bien. Ven. Hay algo que desde anoche me preocupa y no me permitió dormir. ¿Qué es? Tu tío. Mira, Níger. En donde no hay humo, nunca hubo fuego. Eres una gran chica. Quieres demasiado a tu tío. Pero si las cosas que el oficial Homer dijo ayer resultan verdaderas, entonces es serio. Pienso que deberías ir con la policía para decirles todo lo que sabes sobre tu tío. Di la verdad. Diles qué hace, qué lugares visita en Estambul, a quién ve cuando está en la ciudad, sus teléfonos, sus contactos. Sería lo correcto. Es mi tío. No lo puedo hacer. Pero debes hacerlo, Nehir. Si tu tío es culpable, si lo están buscando y sigue huyendo, no tienes opciones, confiesa. Denise, por favor, no me presiones así. Bien. Entonces yo lo voy a hacer. Hasta que vayas y hables con la policía de lo que sabes, no nos volveremos a ver. ¿Por qué quieres que lo haga? Dime. Porque no quiero vivir en la sombra de un hombre que es culpable. ¿Acaso estás tomando la responsabilidad al proteger a tu tío y simplemente quedarte callada? ¡Nehir! Mira, quizá la gente sufra por los crímenes que hace tu tío. No tienes piedad. Hasta luego. ¡Denise! ¡Denise! Llamada de mi tío. ¡Maldición! ¿Ahora qué? Llamando a Semal. Diga, señor Kenan. Nehir está en su casa, dime. No responde ninguna de mis llamadas. Estoy frente a su casa ahora. Escúchame. Cerciórate si está bien o si necesita algo, Semal. ¿De acuerdo? Está bien, señor. También averigua sobre el caso de Gildo. ¿A dónde fue? No dejes que la policía lo atrape. Hola. Hola. ¿Sucede algo? Respóndese mal. No es nada, señor. Escúchase mal, me mantienes informado. Lo que pida. Ates, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Tengo que darte explicaciones, Emal? Ates, pregunté qué estás haciendo aquí.
Bien hecho, Semal. Ya te convertiste en un chico de la mafia. El cómo hablas, tu actitud e incluso tu ropa. Eres un pequeño Kenan Erksan. No me hables así, dime. ¿Qué es lo que haces enfrente de la casa de la señorita Nehir? Dime. Responde mi pregunta. ¿Estás tras el señor Kenan de nuevo, verdad? ¿Mm? O quizá... Tú eres el Denis del que la señorita Nehir habla. Es el nombre de tu difunta hija. Arda. No lo hagas. ¡Arda! No lo hagas. Buenos días. Buenos días. ¿Bajar está en casa? No, se acaba de ir. Fue a la tumba de Denise. No lo olvidas, lo recuerdas bien. Pensé que ya habías olvidado todo. Si no, ¿cómo explicarías el estado en el que te encuentras, Semal? ¿Ya lo olvidaste todo, Semal? ¿Las cosas que me hizo Kenan? ¿Las cosas que le hizo a Doruk? Kenan le hizo mucho daño a mi padre, ¿recuerdas? ¿Lo que le hizo Kenan a la señora Hazret? ¿Lo que le hizo también al señor Ilyas? ¿Quieres que siga? ¿Lo olvidaste todo? Si no, ¿por qué seguirías de su lado, eh? Pero yo aún recuerdo. Recuerdo la clase de hombre que antes solía ser, Semal. Honesto. Decente. Valiente. Listo para destruir el mundo por la mujer que quiere. Pero ahora únicamente eres el perro obediente de Kenan. Recuerdo al Semal que se oponía a los hombres de Kenan. Kenan secuestró a Doruk. Kenan secuestró a mi hijo, recuerda. Y tú estuviste a mi lado. Me ayudaste a buscarlo. Ese es el Semal que recuerdo. ¿Qué sucedió, Semal? Dime qué sucedió. ¿Cómo pudiste cambiar? ¿Cómo pudiste, eh? ¿Qué te sucedió que te volviste su esclavo? ¿Qué? ¿La fortuna? ¿La fortuna te cambió, Semal? ¿Es eso? Escúchame. Por mí haz lo que quieras. Puedes ir a decirle a Kenan que me viste. No me importa. Porque ya perdí todo lo que tenía, Semal. Ahora solo tengo mi vida. El día en que a Kenan le tenga miedo, entonces ya estaré muerto.
Señorita Nehir, buenos días. Bueno, me estaba preguntando qué hombre enviaría a mi tío esta vez. ¿A qué viniste? ¿Qué quieres? Vine a preguntarle qué necesita, señorita. El señor Kenan está preocupado por usted. Está preocupado, ¿verdad? No puede venir a verme porque está huyendo de la policía. Y ahora tiene que enviar a sus esclavos como tú. Señorita, no cruce la línea y cuide lo que dice, por favor. ¿Y qué si es así? ¿Qué sucederá si te ofendo en este momento? ¿Qué harás? ¿Quién eres? ¿Quién te crees? Solo eres un pobre sirviente que recolecta el dinero de mi tío, de sus despreciables negocios. Ya crucé la línea. Bueno, ¿qué harás? Si te pregunto ahora, si mi tío es culpable, si realmente mi tío es un criminal, ¿qué dirás? Tu respuesta es evidente. Lo negarás. Dirás que Kenan es inocente. ¿Por qué? Porque mi tío te da comida y agua. Suficiente, suficiente. ¿En dónde ha estado en estos años? Ese hombre estaba huyendo y alguna vez se preguntó en dónde estaban o qué es lo que hacían. Mire, tiene una vida excelente, señorita Nehir. Mire su vida y la casa en la que usted vive. Estudió y viajó por América por años con el dinero de su tío. Tiene un auto y joyas. Así que por favor no quiera criticarme. Ya basta, suficiente, señorita. Si tiene el coraje, tome el teléfono y pregúntele si es un asesino. Hágale estas escenas a él, porque yo ya no la molestaré más. ¿Acaso te tragaste la lengua? Señora Tess, soy Orhan. Homer, ¿dónde está? El señor Homer está interrogando. Debo hablar con él ahora. Un momento. Contéstame. ¿Te vas a quedar mirándome todo el día? ¿En dónde está Kenan? Señor. ¿Qué, Orhan? ¿Qué no ves que estoy trabajando? A Tess. Dime, a Tess. Homer, Nehir por ahora no quiere hablar. Es muy necio. ¿Cómo vas con Gildo? Sigue callado. No ha dicho nada. Pero creo que pronto lo convenceremos con respeto y cortesía. Está bien. Me informas, Homer. Está bien. Orhan, trae jabón y una rasuradora. Quiero limpiar su rostro primero, antes de abofetearlo. Ya casi bajar. Pronto esta pesadilla terminará. Te lo prometo. Kenan va a recibir su castigo. Y pronto regresaré contigo. Hija. Soy tu madre. Papá no está aquí. Estoy sola. Denise Herman, 2016, descansa en paz. Pero aquí estoy contigo, hija. No podía venir, hija. No pude venir antes. Pero pensaba en ti cada respiración, mi vida. Mira. Hice esto para ti mientras estaba en prisión. Nunca creí que habías muerto en serio, hija. Nunca acepté que te había perdido, cariño. Pero ahora lo debo aceptar. Tengo que despedirme de ti, hija. ¿Vas a continuar haciendo sufrir a esa mujer? Mírala.
Bahar es tu hermana. ¿No tienes piedad de ella, Efsun? Efsun. Anda, haz lo correcto, por favor. Arda. Dejemos que Nuran se quede con nosotros un día más. Quiero que ella esté en casa solo un día. Dejemos que Nuran sea mi hija un día más, Arda. Después se la entrega si quieres. Arda, por favor, solo te pido que me des un día. Solo uno. Al menos merezco eso. Por favor, después de eso hablaremos con Bahar. Bien. Está bien. Un día estaré contigo, hija. Efsun, ¿qué están haciendo aquí? Bueno, fuimos al vecindario a buscarte y Fijé nos dijo que aquí estarías. No queríamos dejarte sola aquí. Mi querida hermana. Tranquila. Mi tía me está llamando. Sí, dime, tía. Efsun, querida. Escúchame, hablaste con Arda, ¿verdad? ¿No le dirá nada a Bahar? Digo, tienes que ser un poco lógica, querida. Las cosas no están bien, tía. ¿No están bien? ¿Qué sucede, Efsun? Estoy en el cementerio con Bahar. No puedo hablar. ¿Dónde estás? Vine al vecindario a ver a Ganimet. La tonta de Suhal quiere una casa. Vine a encargarme de eso solamente. ¿A quién le interesa? No es necesario. ¿De qué hablas, Efsun? No me preocupes. Tía, quédate ahí. Te veré dentro de media hora. Hablaremos, ¿está bien? De acuerdo, querida. Alá, ¿ahora qué voy a hacer sin mi hija? Mi princesa. Tranquila, hija. Anda, ven, entremos. Pero estoy esperando a mis padres. No moveré un pie hasta que lleguen, abuela. ¿Quién llegó en el taxi? ¡Mehmet Emir! ¡Mi abuelo Mehmet Emir está aquí! Hija. Abuelo Mehmet Emir, ¿dónde estuviste? ¿Me extrañaste? ¿Cómo no extrañar al abuelo más apuesto del país? ¡Te adoro, abuelo! Pero todo el mundo decía que no regresarías. Había varios rumores acerca de ti, pero a toda la gente que habló de ti le contesté. Muy bien hecho, pequeña. Hiciste bien. Mehmet. Hermano, bienvenido a casa. Bienvenido a casa.
Muchas gracias. Llegaste. ¿Me esperabas en la puerta? No, abuelo, esperamos a mis papás porque discutieron mucho esta mañana. Se gritaron y se veían feos, abuelo. ¿Qué sucedió, Ulla? Bueno, tampoco sé, hermano. Efsun y Arda discutieron un poco y la princesa se puso un poco triste. ¿En dónde están ahora? Arda fue a ver a Bajar. Imagino que Efsun también, porque fue tras de él. Mi hija está libre, ¿verdad? La extraño. Demasiado. Viniste de un largo viaje. Anda, entra y hablemos allá, ¿sí? De acuerdo. Ven aquí, princesa. Vamos, linda. Buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. Ya llegaron las chicas. Gracias por el té, señora Fijen. Se lo agradezco. Hasta luego. Por nada. Quiero agradecerte por todo, Efsun. No lo menciones, Bajar. Por nada. Buenos días, Bajar. Hola, tía. Bueno, es todo. Me tengo que ir. Gracias por todo. Ven. Efsun, voy a morir de la curiosidad. ¿Qué es lo que pasa? Arda no cambió de parecer, ¿verdad? No, tía. Se lo vamos a decir. No podemos seguir así. Se lo diremos a Bajar. Efsun, has perdido la razón. Dime, ¿cómo puede ser? ¿Qué haremos si Bajar sabe la verdad? No lo hagas. Ya pensé en todo. Le diré que yo lo hice. Le diré que fui yo. A Nurán la robé yo. No dejaré que interfieras. No te preocupes, tía. No te preocupes. Moriría si algo te sucediera. Efsun. No te atrevas a decirme eso. No puedo dejar que vayas a prisión. No lo puedo permitir. No puedo. No lo hagas. La decisión es esa. Efsun, no lo hagas. Piensa en Nurán. Querida, piensa en ella. ¿Cómo la vas a dejar? ¿Cómo dejarás ir a esa adorable Nurán? Podrás vivir sin ella. Podrás seguir sin Nurán. Bueno, no hay otra solución. No podemos seguir así. Aunque yo me resista, Arda se lo dirá. Fue a la mansión. Y ahora también iré yo. Y pasaré el último día con mi hija. Nurán será mi hija por última vez. Seré su madre solo un día más. Y después se irá. Silencio. Efsun, calla. No digas nada, tranquila, calla. No lo digas. Arda, no. No pude conseguir dinero para la empresa. Todas las puertas se nos cerraron. Solo Efsun logró detener el embargo. Pero nuestra deuda es grande. Por supuesto que lo sé. Lo sé.
No te preocupes, estoy contigo. Voy a hacer todo lo que pueda. Pero quiero pedirte algo, por favor. ¿Qué dices? Bueno, hoy tengo que estar con Orán. ¿Me dejarías estar con ella? Está bien. Vamos a superar todo, tío. Así será. Mehmet, querido, sabía que regresarías. Te extrañé tanto. Sabes que toda la gente dice que la familia está en bancarrota y que también huiste, pero no creí nada. Siempre. Oye, ¿podrías escucharme? Tenemos que decirles a todos que no estamos en bancarrota. Y todos tienen que saber que somos fuertes. El señor Sesguín tiene un evento esta noche. Iremos juntos y les demostraremos que no es así. ¿Está bien? Senre, aún no sabes lo que sucede realmente. Nosotros no podemos atender ninguna invitación. Escucha, Mehmet, lo tienes que hacer. Hazlo por ti, hazlo por mí, por tu familia. No sabes lo que viví mientras estuviste lejos. Mírame, iremos a esa reunión, ¿sí? Y le demostraremos a esa gente que aún somos una familia con dinero. Se burlarán de mí todos, ¿se entiende? Todos mis amigos hablarán a mis espaldas. Epsun y tu lunática hermana me hicieron todo lo que pudieron. Ahora, solo quiero que hagas una cosa. Escucha, ve a esa reunión y cállale la boca a la gente. Por favor, ve a cambiarte, ¿sí? Por favor. ¿En verdad quieres que enloquezca? Mehmet, seré yo la que enloquezca. Esta no es la vida que me prometiste. No me casé para vivir esto, ¿entiendes? ¿Lo comprendes? ¡Suficiente! ¡Cállate! Vamos, hermano. No dejes de darle una bofetada. No te casaste conmigo para esto, ¿verdad? Bajar tenía razón. Quizá no debimos casarnos. Tú no vales la pena por lo que me estoy dando cuenta. Perdí a mi hija por tu culpa. ¿Bajar? Bajar, no te molestes, déjalo, yo lo limpiaré. No, Figen, claro que no. Papá llamando. Sí, dime, papá. ¿Bajar, hija? Sí, dime, papá, ¿qué quieres? Ya regresé. Es decir, estoy en Turquía. Extrañé mucho. Extrañé demasiado a mi hija. Bueno, papá, yo también extraño a mi hija, pero no la puedo ver. Algunas pérdidas no se pueden compensar. Escucha, tú me perdiste. Me abandonaste, ¿recuerdas? ¿Cómo puedes decir eso, hija? Yo fui muchas veces a verte. Fui a Sinop, pero no quisiste verme. No, papá. Antes de Sinop, tú nos dejaste. A mi madre y a mí por Semre nos cambiaste, ¿ya no lo recuerdas? Lo lamento, hija. Perdóname. Pero no te puedo perdonar. Quisiera poder hacerlo, pero no puedo. Hija. Ya no quiero hablar contigo, papá. Cuídate, papá. Hija.
¿Por qué regresaría Sultan? ¡Oh! Bienvenida a la reina Sultan. Vamos a ir al registro, ¿verdad? ¿Me cederás los derechos? Por supuesto. Lo pondré a tu nombre, Suhal. ¡Espera! ¿Qué sucede? ¿Acaso te estás burlando de mí? ¿Eh? Veo que no has cambiado, ¿verdad? ¿No me comprarás la casa? Dime. Lo haré, querida. La chimenea al inicio y después... ¡Ay, pero qué ingenua! Escucha. Tonta y falsa enfermera, Suhal. Abre los oídos y pon atención. Todos tus planes y juegos se acabaron. Explotaron. Aquí, frente a mí. ¿De qué hablas? Dime. Se terminó, Suhal. Pon atención, querida. Efsun y Arda quieren decirle a bajar toda la verdad. Ya no tendrán secretos, Suhal. ¿Qué? ¿Qué es lo que dice, Sultán? Suhal, dije que pusieras atención. ¿Qué es lo que no entendiste? ¿Eres una tonta? Escúchame. ¿Cuando eras niña tu madre te golpeaba, Suhal? Pon atención. Escucha. Mira, te dije que Arda le va a decir todo a Bajar. Le dirá que Nuran es su hija. Le dirá que robaste a la niña del hospital. Imposible. Eso no es verdad. Idiota, ¿acaso tu cerebro dejó de funcionar? ¿Quieres que te lleve al psiquiatra? Espera, espera. ¿Por qué permites que lo hagan, Sultan? ¿Ah? ¿También sufrirás las consecuencias? No, no me sucederá nada. Porque Efsun me dijo, tía, no dejaré que te metan en esto. No dejaré que nada te suceda. Su esposo tiene dinero. Le conseguirá muchos abogados. Entonces, la única dañada serás tú, Suhal. No, querida. Estas cosas no funcionan así. Y si digo que Efsun y su tía tomaron a la bebé, ¿qué harás? Les diré que Sultan está involucrada en esto también. ¿Qué te parece eso, eh? Suhal... Mira, me estás haciendo enfadar y te irá mal. No, querida. No te saldrás con la tuya. No permitiré que me engañen más. ¿No dejarás que te engañen? Si te regalara, nadie te querría aunque fueras gratis, ¿comprendes? Voy a acabarlas. Lo haré. Iré a reportarte a ti, Efsun. Efsun y tú tendrán que morir prisioneras. Suhal. Te haré famosa por 15 minutos. Mi asesinato será el programa número uno en la televisión. ¡Sultan! ¡Basta! Por favor, no lo hagas, Sultan. Lo que estás diciendo solo me hace más fuerte. ¡Ayuda! ¡Me comeré la lengua! ¡Ayuda! ¡Que dice mi nombre! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Sultan! ¡Te arrepentirás de tus palabras! He conocido muchas mujerzuelas igual que tú, Suhal. Pero tú eres la reina de todas. Dale gracias a Allah que Zeynep tenga un estreno este día. Porque si no, te acabaría. ¿Sultan? ¿Bajar? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué rompieron la ventana? ¿Qué es lo que no pudieron compartir? Ya te enterarás. Anda, Suhal. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué te puedo decir, Bajar? Ya conoces a Sultan muy bien. Está desquiciada. ¿Bajar? ¿Qué sucede? Escucha, hay algo con esa enfermera Suhal, no tengo duda. Esconde algo y Sultan sabe bien lo que es. ¿Y qué harás? Hay alguien que podría ayudar, así que iré a verlo, Fijen. Muñeca, mira el regalo de mi tío. ¡Buen día! ¿Ya se reconciliaron? Linda, suceden cosas entre esposos. Es normal, amor. No permitan que experimente un trauma a esta edad divorciándose. ¿De qué divorcio hablas? Vamos, ya vámonos.
¿A dónde? ¿Acaso no iniciarás la escuela mañana? Así es, ya entraré al mundo de la educación, madre. Está bien, entonces no necesitas libros y algunos bolígrafos, ¿o? ¿Estás hablando de ir a comprar plumas, reglas y chocolates de la tienda local? Exacto, y quizás después podamos ir al cine o a cualquier otro lugar. Este día la vida es muy hermosa, madre. Así es, princesa, así que lo es. ¿Podemos ir por el tercer puente para tomarnos una fotografía? Así es, hija. Así será. Lo que quieras. Adelante, querida. Arriba. ¿Puedes tú sola? Sí, madre. Gracias. ¿Ya te pusiste el cinturón, hija? Hola, tío. Ya regresaste. Así es, hija. Regresé. ¿Cómo estás? Bien. 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 ¿Y por qué luces mal? No es por nada. ¿De nuevo es por su mal? ¿Sigue molestándote? Esta vez todo estará bien. Has vivido con esa esperanza siempre. Estoy segura de que las cosas serán diferentes esta vez. Hablé con la señora Jairille para que venga a vivir a la casa. Porque Semal solo le escucha a ella. Bueno, siempre y cuando tú estés de acuerdo, ¿se puede quedar aquí? Claro que se puede quedar. Está bien si tú quieres. Si eso te hace más feliz, adelante, hazlo. ¿Señora? ¿Qué sucede? ¡Ya llegué! Viviré en esta mansión desde ahora. ¿Acaso no te dijo mi nuera? Anda, dile a Muje que venga. ¡Ah! Anda, trae a esa mujer de ojos rasgados. Para que metan todas mis cosas. Ve, anda. Señora Jairille. Querida. Hija, muchas bienvenida. Gracias. ¿No trajo más cosas? ¿Qué más, querida? Esto es todo lo que traje. ¿Qué te parece? Me parece excelente. Llévense eso, chicas. Vamos, haremos pepinillos juntas. Beisa, ¿qué sucede? ¿Qué es esto? La señora Jairille los trajo. Querida, ¿cómo estás? Bien, señora Jairille. Desde ahora viviré en esta mansión con ustedes. Mira, querida, si no hacen ninguna locura, entonces estaré tranquila en esta casa. ¿Qué es ese olor? Llega adentro de la casa. Miren esa chica lo que está diciendo. ¿Qué más puede ser? ¿Tomates? ¿Pasta? ¿Pepinillos? ¿Carne seca? ¿Carne con huesos? ¿Ajos? ¡Eso es! ¿Y por qué los trajo hasta aquí? Otra vez. Todo eso es para comer. Adilé, Beisa, tiren esas cosas. La señora no va a tirar nada. Desde ahora, la señora Jairille vivirá con nosotros en esta casa. Puede traer todas las cosas que quiera. Yo le doy permiso, ¿entendiste? ¿Y tú quién eres? ¿Quién te crees para dar permisos? Semré.
No puedes tocar a mi hija. De lo contrario, haré que te comas esa carne seca y quedarás oliendo por largos días a carne podrida. Haremos que se lo coma. Olerás a carne seca durante días. Ulya, ¿sabes? Es mejor que te alejes de mí, ¿entiende? Semre, tú tienes que tratar a mi hija y a la señora Hayriye muy bien. De lo contrario, Efsun, Hayriye, Adile y Beisa también podrían hacerte algo en la noche. No te olvides de mí, Semre. ¿Acaso me estás amenazando? Ah, no, 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 no. No, no es amenaza. Semre, ¿acaso se ve así desde ahí, querida? No me toques, déjame. Escucha, no vale la pena, tranquila. Vamos a la casa, tomemos juntas un café. Te va a relajar. Excelente, señora Hayriye. Adelante.